Ahora que Lu. Estoy pensando, mientras hemos estado en Álgebra Eterna, no hemos visto qué hay detrás de esa puerta. ¡Pues ábrela ya! A menos de que tengas miedo de lo que vas a encontrar. Pon atención, Grappi. Está cerrada. Nunca he visto que Cuatro tenga una llave. Ajá, yo tampoco. ¡Ja! ¡No hay nada que hacer! ¿Qué se siente, Lu? Otro misterio en tu larga lista de preguntas que no puedes responder. ¿Grappi? ¿Eh? ¡Ay, qué bros! ¡Vuelvan a sus lugares! ¡Es hora del juego del pastel! Algebros, tenemos 32.543 votos. El algebro que tenga más votos va a dejar la salida y volverá a la batalla por BPIE. Y va a tener todo este pastel. Robot, tú tuviste menos votos, no vas a salir. Bola 8 y David tampoco van a salir. ¡Oh! ¿De verdad? Y mucho menos Grappi. ¡Grapas! ¡Lu! Oigan, ¿dónde está Lu? Me sentaste atrás de un robot, ¿te acuerdas? ¡Oh, sí! Bueno, tú no sales. ¿Por qué nadie me apoya? Brazalete, no tuviste suficientes votos para salir. ¿Puedes darle al menos esto a Hilito? No. Lápiz, tú tampoco vas a volver. ¡Y deja de dibujar en tu escritorio! Perdedor, me gustaría que uno de los dos volviera. ¿Acaso es un mensaje capcioso? ¡No! ¡Es! ¡Y Perdedor se queda en la salida! ¿Qué es esto? ¿Una hoja de papel? Y dice 5830. ¡Interesante! ¿Yo vuelvo? ¡Yo podría llorar de felicidad! ¡Hojita, puedes! ¡Gracias por el pañuelo, brazalete! ¿Estás triste por no salir? Nope, encontré mi siguiente aventura. ¡Puedo ir él! ¡Vamos! ¡Oigan todos! ¡Un concursante eliminado va a regresar! Espero que sea Lápiz. Y yo que sea Grappi. ¡Es Hojita! Cuatro, creo que mi equipo no me quiere. De hecho, vas con los perdedores a cambio del token de agradecimiento de Tachuela. ¡Hola, Hojita! ¿Cuánto tiempo? ¡Bienvenida al equipo! ¡Tachuela! ¡Alianza! ¿Recuerdas? Sí. ¡Y ustedes! ¡Me emocionan los nuevos amigos! ¡Aguja, te traje un regalo! ¿Cuál es el reto? ¡Apúrense! ¡Y el sexto concurso es! ¡De hecho, es el décimo primero! ¡Te perdiste de mucho! El décimo primer concurso es elegir a un miembro de su equipo para subir esas escaleras y apretar el botón. El último equipo en hacerlo pierde y no se permite volar. ¡O van a ver! ¿Entendieron? ¡Yo voy! Okay. ¿Qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? Cálmate, Nieve. Dejarla hacer lo que quiera es más seguro para nosotros, aunque la odies. ¡No me digas qué hacer! Bueno, ya no tiene caso discutir, creo. No puedo creer que hagamos esto. ¿Fueguito? Has estado así todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? No hago nada. ¿Qué? ¿Tienes alguna razón para que haga algo más? Ay, ¿por qué eres tan...? ¿Sabes qué? No importa. Aguja va a subir, es rápida. ¡Sí! ¿Qué? Pero yo corro más rápido. Creí que seguro me elegirían. Espera, ¿eres rápido? Pensé que habías dicho lento. Tú dijiste que era lento. Creo que sí fue así. Bueno, lo que sea, a ti te asustan las alturas. Bueno, todos sabemos quién no se va a subir. No es que se hubiera ofrecido, ¿verdad, Paleta? Ok, Libro, ya entendí. Conozco la salida. No, estaba hablando de Taco. Tal vez deberías intentar hablar con ella. Paleta, ¿por qué tienes
no hay tiempo para que se estén comportando así. Miren, elijamos a Dora. Quería saber más de ella, ¿no? Oye, bien pensado. ¡Ahora! ¡Oye! Muévete o pierdes, Flor. ¡Listo! ¡Los perdedores se salvan! ¡Sí! ¡Lo lograste! No está haciendo nada. Todos los equipos empezaron menos nosotros. ¿Por qué creí que sería buena idea? ¿Eh? ¡Porfa, déjame pasar! ¡No! ¡Y ni se te ocurra empujarme! La gente va a votar por ti si lo haces. ¡Voy en último lugar! Bueno, salvo por Dora, pero aún así. Ni lo pienses. Si te dejo pasar, yo iría en último salvo por Dora. ¡Ah! O sea, Lápiz no dejaría que esto pasara. ¡Uy, Cerillo! ¿Qué te pasa últimamente? ¡Burbuja! Al fin estás lista para hablarme. O sea, perdón por mentir. Nadie se sabía esas respuestas. ¿Y luego por qué me degradaste? O sea, para poner un ejemplo y que el resto del equipo supiera que no debe equivocarse. Lápiz no está, así que alguien tenía que, o sea, ocupar el puesto. O sea, ¿me entiendes, no? ¿Sigues pensando que eso ayuda? Burbuja, necesitamos un líder fuerte o... ¿Por qué? ¿Perdemos? ¿No te has dado cuenta de que este tipo de liderazgo hiere siempre a la gente? La última vez que tuvimos a Lápiz fue el episodio 1, cuando herimos a Venti y perdimos el reto. Y en el episodio 8, cuando tomaste su lugar, solo sobrevivimos porque Grappi hizo trampa. Y tú me lastimaste. ¿Te puedo restituir como mi...? ¡No tiene sentido! Cuando tengo problemas, no necesito un líder severo. ¡No necesito a Lápiz! ¡Te necesitaba a ti! Ok, perdón por... O sea, tratar de ser alguien más. Gracias por la disculpa, pero no te puedo perdonar tan pronto. ¿Eh? Ok. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Fuera de mi camino! ¡Necesito espacio! ¡Sí! ¡Estoy en la... ¡Hola, Pleggy! Me da gusto haber llegado a la cima. Ahora presionemos juntas el botón para que se salven nuestros equipos. No. ¿Qué? ¿Por? Para mí no es suficiente ganar. Para vengarme de Grappi necesito asegurarme de que pierda. Y así se previene la aniquilación. Así de fácil. Hablando de aniquilar, Botella, llévame con 4. ¡Vamos! Esto es tan de hace 8 años. ¡Tú no sabes nada! ¡Sí! ¡Ahora mi equipo va a ganar! ¡No! ¡Pero! ¡La se salva! ¡Comida gratis se salva! ¡Bim se salva! ¡Equipo Hielito se salva! Un mejor nombre que ese se salva. Solo queda Nianza y aniquilación total. ¡Fue lindo ponerse al día, Botella! Igualmente, 4. Ok, ¿terminaron? ¡Recupera Pai! Pai no está tratando de rebasar a Flor. ¿Qué hace? Pues sabe que si pasa a Flor, la va a matar otra vez. Está evitando su propia aniquilación. Pero perderemos. Remoto, aprendes muy lento. Ni lo está intentando. ¡Qué alivio! Aniquilación total se salva y Anza va a eliminación. ¿Ves? Es confiable. Un día serás tan buena para evitar la aniquilación. Escribe en los comentarios la letra entre corchetes de quien creas que va a ser eliminado. El próximo episodio alguien dejará el concurso.